Bienvenidos a Power Game. Hoy presentamos Metal Gear Solid. Metal Gear Solid Peace Walker narra la historia de un soldado legendario llamado Naked Snake, también conocido como el Gran Jefe, y su grupo de rebeldes sin patria, los Soldados sin Fronteras. El videojuego se remonta a 1974 durante la Guerra Fría, cuando estos son convocados para defender estratégicamente la paz de Costa Rica, un país latinoamericano sin ejército. Su trabajo en la provincia caribeña de Limón debe ser táctico, inteligente y discreto, pues la amenaza de invasión es aparentemente financiada por la CIA, lo que convertiría a los rebeldes en enemigos de Estados Unidos. El tema principal del videojuego es la disuasión. En lugar de provocar una guerra armamentista o violenta, los defensores deben inducir a sus blancos para que desistan de sus propósitos. Siempre he incluido temas antiguerra en mis juegos y he tratado de transmitir un llamado a la paz mundial sin armas nucleares, señala Hideo Kojima, desarrollador del videojuego. Con este proyecto quise ir más allá de simplemente predicar ese mensaje. Quiero que la gente realmente piense en el verdadero significado de la paz. ¿Para qué necesitamos los militares? ¿Por qué tenemos armas nucleares esparcidas por el mundo?, se preguntó Kojima. Este juego hace su debut oficial el 8 de junio con un kit exclusivo para América Latina. Este kit contiene, en edición limitada, un PSP 3000 con diseño de camuflaje, así como el juego de Metal Gear Solid Peace Walker. Este juego supera todas las expectativas tecnológicas de una consola portátil. La edición exclusiva constituye una fiel continuación de la saga dirigida por Hideo Kojima, mente maestra de los mejores videojuegos de espionaje táctico y desarrollada por Konami Digital Entertainment Incorporated. En la presentación del juego estuvieron figuras importantes de la política nacional, como el doctor Oscar Arias Sánchez. Me parece que es maravilloso que han escogido Costa Rica por ser un país desarmado desde hace 61 años y porque somos el mejor ejemplo ante el mundo de que gastar en armas es lo más ilógico, lo más irracional, lo más inmoral, sobre todo para países en vías de desarrollo que tienen otras necesidades que no han satisfecho. Y entonces que los japoneses, que también han sufrido el peso de la guerra por un lado y de las armas nucleares, están interesados en demostrar de que un país sin armas se puede defender, me imagino que de eso se trata el juego. Es una gran cosa, porque nos van a hacer propaganda de la buena. En mi gobierno, que acaba de terminar, aprobamos la ley de propiedad intelectual para proteger exactamente para proteger a las empresas de la piratería, pero va a ser fácil. Ciertamente hay mucha piratería en el mundo y en esta industria de videogames, sin duda alguna, la piratería sigue siendo muy fuerte. Metal Gear Solid Peace Walker PSP constituye un ícono de la industria del entretenimiento tecnológico. Es un juego completo de Metal Gear Solid en la UMD, Universal Media Disc, que según los expertos revolucionará la experiencia de los videojuegos de consola portátil. Lleva el espionaje táctico a otro nivel y el sistema PSP es el único sistema de entretenimiento de mano disponible en el mercado capaz de soportar la gráfica y dinámica extrema del juego. La franquicia Metal Gear Solid ha ejecutado excepcionalmente bien la plataforma PSP, explicó Shinji Hirano, presidente de Konami Digital Entertainment Incorporated. Sony Computer Entertainment America es un líder de la industria y un valioso socio con quien buscaremos más colaboraciones en el futuro, agregó Hirano. Esta semana regalamos dos juegos para tu consola Wii, PlayStation 2 o Xbox. Llama al 2511-5920 y participa.